estamos cita en un gastrobar fantástico que yo creo que va a ser un éxito total, porque realmente son personas profesionales los que lo llevan el nombre, como bueno, lo habréis visto ya, se ve desde la carretera. Yo llevo días viéndolo, Bit y John, porque Johnny, que es uno de los propietarios y también che ejecutivo, no va a hablar del concepto gastronómico. La verdad que está muy de moda los gastrobar y nosotros siempre hemos apostado por ello, porque la verdad que ofrece una exquisita gastronomía y también, por supuesto, lo que se refiere al maridaje, los vinos, siempre lo cuidan mucho. Y ellos, como grandes profesionales que son, pues por supuesto, lo van a hacer divinamente y nos van a hablar de ello. Johnny, primero darte la enhorabuena por este sitio aquí en la Milla de Oro. Es un lugar privilegiado y que, bueno, pues es el tránsito de todos los vehículos. Yo creo que es una buenísima ubicación para este negocio, pero ahora tú me contarás el por qué habéis elegido este lugar. Hombre, con la ubicación estamos súper contentos. Llevamos bastante tiempo buscando una buena zona donde ubicarnos, porque teníamos mucha ilusión, muchas ganas con este concepto gastronómico que lleva la cocina tradicional a vanguardia, cuidando mucho el material y dándole mucho cariño, que es nuestro ingrediente principal, el cariño en cada plato. Y nada, aquí a darlo con máximo cariño, máximo amor y cuidarlo al tope. Johnny, ¿cómo definirías la gastronomía de este lugar de que estamos ahora mismo, que es Big y John? Pues mira, lo que he dicho, ¿no? Hemos cogido la cocina tradicional, los guisotes de tu abuela, de tu madre, la cocina de toda la vida. Y mediterránea, ¿no? Con productos mediterráneos. Español, andaluz y de algunos puntos de otros países que hemos fusionado con la cocina andaluza. Y eso llevado a vanguardia, estás probando un plato que te parece una cosa y el sabor te está recordando a tu casa cuando eras pequeño. Y ese es el fundamento inicial de nuestra cocina. La verdad es que este centro comercial, como se llama, que es el Oasis, cada vez está creciendo más y más. Y vemos que de punta a punta, no sé cuántos metros habrá, pero que es que está todo lleno de negocios. Y todo diferente, incluso aquí arriba hay un centro de negocio. ¿Habéis pensado, pues, para todas estas personas que trabajan, en dar también un servicio, un menú diario para las personas que, bueno, pues no tienen mucho tiempo, pero tienen que comer caliente todos los días también? No se trata de como un simple bocadillo o una pizza. ¿Qué menú, qué tenéis, qué ofrecéis? Pues cuando iniciamos con el local, lo primero que vimos eso, la demanda que había aquí de comer calentito, de comer todos los días, trabajadores de a diario que echan muchísimas horas en la oficina y son trabajadores de sueldo, buscar un menú adecuado a ellos, que esté calentito, que esté rico y que sea baratito. Tenemos un menú diario que vamos variando toda la semana y todos los días según el menú que preparamos. Un menú especial para el centro comercial también, que quiero que ellos lo tengan en cuenta, que para ellos hay unos precios especiales y un trato especial en todo, que es nuestro primer objetivo, darle un buen servicio al centro comercial, que estén contentos con nosotros. Aparte de ese menú, hemos puesto también desayuno, porque comienzan temprano a trabajar, la zona está bien para desayunar, tenemos un gran parking ahí detrás, para que si quieres desayunar rápido, aparcar e irte, lo tenemos también. Y luego metió la carta, una carta bastante variada para todos los gustos, para celíacos, para vegetarianos y para todo el mundo. Bueno, de momento tenéis desayunos y almuerzos, de momento, porque tenéis perspectivas de abrir todo el día. Más a cuando empieza la temporada, tenéis dos terrazas, esta y otra atrás, que es fantástica, ¿no? Tenéis muchos proyectos que para lo que es el cara primavera, ¿no? Sí, ahora cuando llegue la inauguración, que la vamos a hacer a mediados de marzo, ya anunciaremos bien el día y el evento que vamos a hacer. Vamos a tener la terraza de atrás, una barquita con espeto, vamos a tener una parrillita de carne que va a estar bastante, bastante potente, se va a estar a gustito ahí. Muy bien. Bueno, qué maravilla. Y bueno, ya he visto que tenéis ahí una barra con otras cosas muy ricas y que, bueno, pues también que no se lo tenga que llevar, pues también podrá llevarse un bocadillo o podrá llevarse algo. Puede llevarse un gran bocadillo, un sándwich, un plato, sí. Todo lo de llevar se lo puede llevar. Y ahí tiene un expositor con un montón de bocadillos diferentes para los desayunos o para los almuerzos. Baratito. Bueno, hoy es viernes, que estamos comenzando ya el fin de semana, y vais a tener todos los viernes un cocidito madrileño que lo habéis puesto en las redes sociales y que, bueno, la gente ha hecho todo tipo de comentarios positivos, ¿no? La verdad es que sí, estamos muy contentos porque tenemos ahí a la Manuela, que eso es el colmo para comérsela. Tiene una mano en la cocina increíble, que cuando lo probéis el cocido madrileño vais a alucinar, por lo menos yo me quedé alucinado, que soy un forofo de los guisos y con la Manuela me he quedado loco. Me gustaría llamarla y que os explique ella cómo hace el cocido y el punto de cariño que le da. Además que son las 2 del mediodía y que huele, ¿eh? O sea, además que ya aparcar ya olía. Vamos por Manuela. Vamos por Manuela, venga.
Bueno, que es que me hace mucha gracia porque es que está todo el mundo ahí hablando del cocido madrileño y que van y todos reservando, que voy ahí, que voy y no sé qué, con las redes sociales, que es una maravilla, porque así estamos informados de todo y estamos todavía en invierno, aunque fijaros qué día más bonito hace hoy, pero que la verdad es que un cocido madrileño le apetece a todo el mundo, sea verano, sea invierno, ¿no, Manuela? Y además que yo creo que tú has sido hoy la che, ¿eh? Hoy y el viernes pasado hemos empezado para enseñar a los chicos, pero vamos, que ya hoy ya prácticamente lo han hecho ellos y muy bien, la verdad que todo el mundo le está encantando y están repitiendo que es lo importante. Es que la verdad, como bueno, cuando va llegando uno, el olorcito que desprende, lo que es ya un cocidito bueno, que ya te está entrando ganas de comértelo, es que eso. Los ingredientes que lleváis para que esté bueno y huela bien. Un poquito de los ingredientes que estamos aquí, vamos, que voy a hacer tú la Masterchef de... Bueno, mira, pues eso lleva unos buenos huesos de jamón, de canilla, pollo, gallina, morcillo, tocino y muchas verduras. Y se prepara pues como el típico cocido madrileño, su sopite, luego la pringada con los garbanzos y la verdurita. Qué bueno está y todo esto, la verdad. Un poquito rehogado y todo, vamos, el típico cocido madrileño. Bueno, que yo he visto la foto en el grupo y sí. Está muy bonito puesto, sí. Que es el plato que servís aquí, ¿no? Un plato contundente. Y es lo que tú dices, que aunque haga este buen día tan maravilloso, hace un poquito de fresquito y apetece. Sí, que es verdad. Bueno, además de otros muchísimos platos que hay, sí. Y que, bueno, pues que ya venía a probarlo. Y hay muchos sitios, mucho espacio, que a mí me encanta estos espacios que tenéis, porque incluso uno puede reservar para un cumpleaños o para un evento privado, decir, no, yo quiero tener un espacio privado para un grupo, pues también, ¿no? Sí, o sea, sí, que claro. Tener de todo. Sí, sí, que quieren una cena o una comida. De momento cenas hasta Semana Santa no abrimos por la noche. Pero que si quieren una comidita o incluso una cena, o sea, preparándola con anticipación, no hay ningún problema. Y eso así como un poquito más privado. Para ver el fútbol, para lo que queramos, tenemos como dos espacios. Está dividido en dos espacios. Bueno, se puede también aparcar, porque si no, aquí delante, se aparca detrás. Eso es el problema, que la gente no piense que solamente es el aparcamiento delante, que atrás tenemos un pedazo de descampado, que ahí hay un montón de parking para la gente. Claro, es el problema. La milla de oro, ¿y de dónde aparca? Y venía a comer una comida riquísima, vamos, y los desayunos, que me he quedado prendada, porque es que tenía el desayuno inglés o el desayuno que nos gusta a lo mejor con el pitufito. De todo tipo de desayunos, como es, vamos, como a la carta, digamos. Que quieres un pitufito con tu zumo o café, vamos, que hay varias opciones para coger. Y los menús de todos los días, que tenemos un menú fantástico y el precio es, vamos, que te interesa más comer aquí que hacerlo en tu casa. Una tapita, un refresquito, algo, y ya estás comida y ya estás listo. La verdad que te sale más barato comer fuera. Claro que sí. Pues venimos aquí, si venimos aquí. Bueno, pues un lujo. La milla de oro, ya sabéis que tenía este nuevo concepto, Beyond, y que, bueno, ofrecen hasta desayuno, almuerzo, menú, de todo tipo. Pues muchas gracias por atendernos, Manuela. Enhorabuena. Y que, bueno, que yo creo que ya desearte éxito, yo creo que ya lo vaya a tener por sí solo. Porque la verdad es que estamos funcionando muy bien y ya el boca a boca, no hemos hecho ni inauguración todavía. Y ya el boca a boca está corriendo, que es lo importante, y la gente está volviendo. Eso es buena señal. Y ya vosotros sois de aquí, profesionales de toda la vida, y ya la gente os conoce también, claro. Y sabéis lo que ofrecéis, que ya no nos vamos a equivocar, claro, de no. Innovar ningún sitio nuevo. Lo gastrobar está muy de moda y es por la cocina y por el bien hacer, así que seguro que lo vaya a tener ese éxito. Gracias, Manuela. Muchas gracias a vosotros.